Amparo, sent 10.000 espectadors, és inevitable dir que estem de moda, no? Estamos totalmente de moda. A la última. Com també estan de moda els afterworks, Amparo. I precisament és de lo que anem a parlar. Tu saps lo que és un afterwork? No. Ho vas a saber a continuació. És que quiero saberlo. Perquè tenim grans convidats, començant per Joan Sol... Estoy ansiosa por saberlo. Amparo, Joan Sol de Vila, director de l'Hotel Astoria i el... creador d'un dels afterworks més importants de la ciutat de València. Joan, què tal, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. I també tenim a dos DJs i també parts fonamentals en afterworks, com per exemple són Borja Agramunt, Sáenz Merino. Què tal, Borja, com estàs? Buenas tardes. I José María Navas. José María, benvinguts a Revista de Societat. Gràcies. Joan, què és un afterwork? Doncs un afterwork, ho diu la paraula molt bé en anglès, és després de la feina. És el fet d'anar a prendre una copa amb els amics, amb els companys de treball, a prendre una copa per fer una mica de societat i per trencar aquest estrès que portem tots a sobre. Això és fonamental, no? El trencar l'estrès de tot el dia treballant, Amparo. Ir a relajar-te. Per relajar-se un poquet, exactament. Claro que sí. Ir a relajar-te. Quin és, Joan, l'origen dels afterworks? Mira, l'origen és anglosaxó. El que passa és que qui ho ha posat de moda o qui ho va posar de moda són les sèries americanes. Recordem Ally McBeal, recordem Sexo a Nova York. Aquí és on realment es dispara tot una miqueta. On normalment veiem personatges que solen ser executius, que se'n van a la cafeteria, al pub, al local de moda per a, efectivament, alliberar, comentar tot el que ha ocorregut durant el dia en aquest afterwork, en aquesta copa de relaxar-se i després de treballar. I per això cada volta és més comú el veure gent traje, prenent una copa, gent en el seu maletí i gent que diries que efectivament ve de l'oficina. D'això es tracta, no, gent? Sí, la idea és sortir de l'oficina, no passar per casa, perquè al fons l'afterwork es sol fer de 7 a 11, de 8 a 12, perquè després te'n vas a dormir per seguir treballant. Llavors és una cosa... Si no te lies, que si te lies, no? Precisament està fet per això, eh? Perquè el temps és molt concret, no trenques les teves hores de son i pots seguir treballant el dia següent. És per trencar una mica el tema de tantes trucades, tants mòbils, tants correus electrònics. Tot això ho pots fer prenent una copa, prenent un gin tònic. Claro, y también se puede picar algo, ¿no, Joan? Claro que sí. O sea, no tomar simplemente copa, sino también... Quins són, Joan, els ingredients fonamentals i obligats d'un afterwork? Mira, l'afterwork és sortir a prendre una copa, dona igual si és una cervesa o és un gin tònic. La pots combinar amb les famoses tapes espanyoles, les pots combinar, en concret a l'Astoria tenim un gin burger, pots combinar una hamburguesa amb un gin tònic, cosa que és molt innovador. És qüestió de buscar fórmules perquè la gent s'ho passi bé durant un parell d'hores. I que no falta la música, no? La música és importantíssima. I que no falta la música d'ambient. I d'això ens poden parlar els nostres DJs convidats. Amparo, que avui els anem a tindre per partida doble, a més. Sí, ja lo creo, ja lo creo. Borja, José María, quin és l'ambient que ha de crear un DJ en un afterwork? Pues, hombre, yo creo que la clave está en conseguir que la gente esté a gusto, pero tampoco... que no empiece una fiesta, poco más menos. Sí, tiene que ser un ambiente relajado, una música de fondo, porque es muy agradable ir a un sitio que estará de moda, eso lo pongo yo, no lo pongo en duda, pero claro, si vas a charlar, a estar cómodo, a estar relajado y te ponen una música estridente, tampoco es agradable de estar. O sea que me imagino que vosotros tendréis mucho que ver allí para que la gente se encuentre a gusto. Eso esperamos, desde luego. O sea que eso también tenéis que poner vosotros también de vuestra parte. ¿No? Claro, nosotros intentamos siempre empezar con algo así calmado, porque al fin y al cabo pues, la gente está llegando tal, y nunca nos ponemos tampoco en ningún momento así como muy marchosos, pero sí que vamos subiendo un poquito para que también va un poco con eso, ¿no? que hablaba Joan de desconectar y divertirse un poco, entonces tampoco vas a ponerles todo el rato una música para que te duermas, claro, tampoco es eso, pero claro, es que es muy agradable estar charlando y escuchar una música de fondo
que no te digo no que no sea marchosa sí, un poquito, sí. pero que puedas hablar, que puedas charlar tranquilamente. Yo creo que va a ser un éxito, pero rotundo, ¿eh? Niveles adecuados de charla. Bueno, lógicamente lo está haciendo. Sí, o está siguiente, Amparo. Borja, también, por ejemplo, factores como la iluminación son importantes para vosotros, ¿no? Sí, sí, absolutamente fundamental. Pero cuando quieres crear un ambiente tienes que trabajar mucho, igual que con la música, con la iluminación y la decoración de un local. Por ejemplo, la decoración ahora mismo está perfecta para eso, porque estamos trabajando con luces tenues, con tonos oscuros que te invitan a estar a gusto, a querer quedarte un rato largo. De otra manera, si tienes mucha luz, al final te cansas, te hartas. Decoració, il·luminació i, per exemple, també activitats innovadores, no, Joan? Són factors importants per a un bon afterwork. Sí, en el nostre cas combinem diverses coses. Hi ha dies que només ens dediquem a afterwork, altres dies que ho combinem amb aperitius italians, amb sushi pròximament, o amb la presentació, doncs, per exemple, d'una làmpara. S'ha de combinar, s'ha de jugar per atraure la gent. Si parlem d'estils musicals, Borja i José María, de quins estils estaríem parlant? Pues, básicamente, nosotros nos movemos sobre todo en lo que es el disco, que viene del disco de los 70 y todo esto, pero digamos que hay una corriente ahora de disco actual en la que nosotros nos encontramos muy cómodos. Entonces, siempre digamos que entre eso, el house, pero claro, en este tipo de evento, precisamente, todo como muy low tempo y tal, ¿no? Todo que acompañe, que tampoco sea demasiado marchoso. E incluso también como son este tipo de situaciones, también podemos tirar algún momento hacia cosas más pop o incluso hip hop así, que acompañe, que no sea muy, muy rotundo. Y hay que saber elegir la pista en cada caso, ¿no? Sí, claro, claro. Eso siempre y incluso también en algo como esto, aunque la pista no esté bailando, pero claro, si tú te estás yendo muy arriba, pero el público no te sigue, porque el público al fin y al cabo está hablando o tampoco quiere que le moleste la música porque le gusta así de fondo. Claro. Tienes que tenerlo en cuenta, es verdad. En ese sentido, los eventos de día son bastante más complicados que los de noche. Y también tengamos en cuenta que son 4 horas. La música del principio, evidentemente, no es la misma música que la del final del evento. No, claro, hay que ir con una progresión y una evolución constante. Por tanto, siempre, me echaríamos siempre dins del disco, ¿no? Más o menos. Sí. Sí. ¿Quins són, per al vostre estudi, els factors fonamentals per a un bon afterwork? Amparo, és com el muntatge d'una pel·lícula, el muntatge del director, el muntatge del productor i el muntatge, abonem el muntatge del DJ. ¿Quién sería per a un gran afterwork? A ver, ¿por dónde salen? A ver, yo creo que, por un lado, evidentemente, el conseguir crear como un estilo de público, ¿no? Evidentemente a todos nos gusta juntarnos con gente de estilos diferentes o edades diferentes, pero al final es importante quizá crear como un público objetivo concreto, ¿no? Y que todo lo que hagas, aunque luego evidentemente te venga gente de un lado y de otro, todo lo que hagas que vaya un poco hacia ese público ideal que tú has ideado, ¿no? Has pensado. Sí, pero vosotros marcáis, por ejemplo, tenéis ya una meta marcada de la música que vais a poner ese día, o depende del público que vaya llegando, la vais acoplando. Porque claro, a lo mejor puede ser... Al final trabajamos siempre con lo mismo porque ya sabemos lo que nos vamos a encontrar más o menos, pero si vemos que hay un público un poquito diferente de lo habitual, pues sí que cambiamos un poquito. Claro, es lo que estábamos hablando de leer la pista. Claro, claro. Llevar una sesión preparada de principio a final es una cosa que al final casi nunca funciona, además claro. Que nos aburrimos. Claro, claro. que también es importante. Por eso me preguntaba, yo digo, o sea que me imagino que a medida que vayan pasando esas 4 horas, iréis vosotros claro, motivándoos claro. A vosotros mismos. No, igual que, por ejemplo, en la fiesta de verano que se hizo también en el propio Astoria arriba, sí que nos pasó que nosotros íbamos con una idea a lo mejor preconcebida de lo que iba a ser y por otra. Tipo de público y edad empezamos a ver que pedían otras cosas y claro. Como también entraban dentro del rango de lo que creíamos que era correcto para esa fiesta, pues porque no fuimos cambiando quizá hacia sonidos más de los 80 y cosas claro, así. Claro, claro. Yo creo que, no sé, yo voy a preguntar al experto, Joan, la sofisticación es parte importante de un afterwork. No sé si... si es busca o és una cosa que arriba? Home, en principi es busca. Una altra cosa és que nosaltres ens anem adaptant en funció del client que va arribar. El que passa és que l'Astoria
com que tenim el Club Astoria and Friends i està funcionant molt bé, tenim un públic molt equilibrat, no? Tenim una edat d'entre els 30 i els 50 i aquí, depenent del que deien abans de la música, si venen més gent de 30 o venen més de 50, canviarem. Però en principi busques un target concret. No només en la música, sinó també en les tapes, per exemple, en el Burger Tònic, no? Sí. Aviam, a Espanya costa molt el tema dels afterworks. Ens està costant entrar, però un cop estàs a dins és relativament fàcil, i sobretot si no pares de fer activitats completament diferents, no? Fem sopars maridajes i el dia següent fas només música i el dia següent presentes unes joies i l'altre dijous fas equips, no? Vas canviant contínuament. El que passa és que la gent que busques és la que finalment trobes. Cada maestrillo tiene su librillo, Amparo, ¿no? Sí. Como es Soldir, ¿eh? Claro para, que sí. Para conseguir un gran afterwork y sobre todo mantendrás en la moda. Joan Soldevila, muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Gracias también, Borja. Encantada. Y José María, vos fichéis después, ¿eh, compañeros? Claro. Muy bien. Bienvenido. Fins ara.